El patrón lo espera en su despacho. Oh, qué bien molesta el patrón. No lo dejan uno descansar, que las cadenitas, que el amor es ciego, que yo le aviso. Pues, ¿qué es eso? ¿Eso le digo? Eso le iba a decir. Usted siempre es de chismoso. Deténgame esto, yo voy a avisarle. Siempre va a ser Margarito quien vaya por ella a la estación. Sí, el infeliz ese. Siquiera no le irá con cuentos que le hagan abrir los ojos. Y si los abre, peor para ella, tendrá que cerrarlos para siempre. ¿Se puede, patrón? ¿Y para qué pides permiso si ya estás adentro? No, pues si no se puede, me retacho. No, quédate. Que enganchen el tronco. Que lo enganchen, ¿qué más? Te vas al pueblo y le dices al presidente municipal y al jefe de la policía que aquí los espero esta noche. ¿Qué va a haber, elecciones? ¿Elecciones? Pues siempre que hay elecciones, en la noche se juntan ustedes y hacen su trinquetito. Esta vez no es para eso. Ah, pero ya lo han hecho. Luego te vas a la estación y esperas a que llegue el tren del norte. Oiga, eso de faltar a la hacienda a dormir, yo no puedo hacerlo porque es contra mi reputación. Pero si el tren va a llegar a las 3:40 de la tarde. Pues será el de ayer. El que sea, tú te esperas ahí. Porque en ese tren viene la señorita Rosario. ¿La niña Chayo? Sí, la recibirás y la traerás a la hacienda. Me canso, patrón, con las ganas que ya tenía yo de que regresara. ¿Se acuerda usted cuando se fue? Era ancina de chiquita. Sí, me acuerdo. ¿Y se acuerda usted cuando le cambiaba yo sus pañalitos por otros nuevos? ¿Y siempre recibía yo el remojón? Sí, me acuerdo. Oiga, sí, cuando se enfermó la nodriza, que yo tuve que darle el biberón porque la nodriza tenía calentura y se le cortaba la leche. Sí, sí. Y cuando lloraba, pobrecita criaturita, era un mar de lágrimas. Pero cómo llora y llora. Y solamente se callaba cuando le decía yo, ahí viene el coco. Y entraba usted muy llorondo. Yo no sé por qué, pero siempre le cayó usted muy gordo. Los niños no saben lo que dicen. Pero presienten. ¿Y se acuerda usted cuando...? Basta ya de recuerdos. Ve ya es lo que te he ordenado. Sí, patrón. ¿Recuerdas bien todo? ¿Cómo no me voy a acordar, patrón? ¿Se acuerda usted cuando la niña Rosario jugaba...? ¿Qué si te acuerdas de todo lo que te he ordenado? Sí, patrón. Que enganchen al presidente municipal y al jefe de la policía. Que le diga a los caballos que los espera usted que en la noche, cuando llegue la niña Rosario, me traigo al tren. De veras que con el tipo ese la señorita Rosario no se enterará de nada. Pues por eso me aguanté. Oiga usted, patrón, en caso de que no llegue la niña Rosario, ¿me traigo a la maquinista para que le dé el recado o haga? Comprendido.